Buenas tardes, amigo. Bueno, nos encontramos aquí en la carretera nacional, a la altura del entronque a Monte Morelos. Venimos corriendo. Hay un accidente muy fuerte, amigos, entre un tráiler. Y pues vamos llegando apenas. Están controlando lo que es el diésel que está saliendo de uno de los tanques de este trailer, amigos. Este es el trailer, uno de los trailers. Miren nomás, accidente fuerte, carretera nacional, antes de llegar a los federales de caminos. Monte Morelos, Nuevo León. Este es el chofer del tráiler. Este es uno de los vehículos que participó también y quedaron pendientes de participar. Esos tres son. Es una camioneta gris Highlander con placas de San Luis Potosí, placas VDF05 del estado de San Luis, así como este vehículo también, Jetta. Pues que faltó poco para estamparse también en este lugar. Otro de los vehículos participantes es esta camioneta. Camioneta Chevrolet Silverado con placas RH1506 diagonal A. Este también participó en el fatal accidente. Se ve muy aparatoso. No hay heridos. Ok. Nos reportan que no hay heridos, amigos. Más aparatoso el accidente. ¿Este venía detrás de ellos? ¿Y qué fue lo que se vio o no vio? Dice que se le atravesó un carro al camión. ¿Al camión? Sí, frenó en la mera curva el camión. Frenó en la mera curva y una de las cajas se le volteó. Pero no hay herido, no hay nada, no vio nada. ¿A dónde van? A Ciudad Victoria. Gracias. Bueno, amigos, Ciudad Victoria, gente que viene por la carretera nacional a esta altura. El accidente, pues, como comentan, se le atravesó un vehículo al trailero. Señor, su nombre completo. Su nombre. Alfredo Pérez. Alfredo Pérez, ¿usted es el conductor del trailer? Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que venía en la curva, venían dos vehículos, un pesado y una camionetita. Y yo me iba a rebasar. De repente la camioneta también agarró para rebasar. Y yo, con tal de no acercarme más, apliqué mis frenos y luego ya de allá. Las cajas. Es bien difícil manejar un trailer con dos cajas. No, pero hay que tener más precaución. ¿La precaución de dónde vienes? Yo soy de Veracruz, vengo de aquí de Allende. ¿De Allende hacia dónde? Voy para Veracruz. Hacia Veracruz. ¿Tu nombre completo? Alfredo Pérez. Alfredo Pérez, gracias, Alfredo. ¿No te sientes bien? Sí. Muy bien. Bueno, es Alfredo Pérez, amigos, es trailero. Va para la ciudad de Veracruz. Viene de Allende, Nuevo León. Pero como podemos ver, está. El trailer muy aparatoso. Señor, ¿qué? Sí. Véngase por acá, que esté fuera de riesgo, véngase. Ok, ok. Vente. ¿Tiene luz? Sí. ¿Qué está? Pero, ok. Bueno, amigos, se encuentra aquí el director de el secretario de Protección Civil. Héctor Parada, señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, mira, aquí tenemos lo que es un accidente, como ves por ahí, se impacta con la barra de contención, se descuadró. Ahorita estamos trabajando en la contención de un derrame.
los paramédicos están revisando al chofer, pues para descartar que tenga una lesión. Por lo pronto vamos a eliminar riesgos. Ya estamos trabajando en conjunto con Protección Civil del Estado. Hay que tener paciencia, va a estar cerrada la vialidad como es obstruida. Sí, yo creo que más de 2 horas. ¿Por dónde van a dar la vialidad? No, ahorita no hay. La Guardia Nacional se haga cargo, nosotros nos hacemos cargo de los riesgos. Nada más. ¿Sí? ¿No hay herido? No, están revisando nada más. Nada más, ok, muchas gracias. Bueno, pues lo que dice nuestro buen amigo Héctor Parada es el que le concierne este accidente. También vimos al ejército mexicano llegar hasta este lugar para dar auxilio, y claro, pues todo el mundo sobre en este momento se están checando al conductor, que no presenta ninguna lesión fuerte. Gracias también a la a esta camioneta, la Toyota Highlander, que tampoco hubo heridos, amigos. Por lo pronto la vialidad va a estar cerrada unas de entre 2 y 3 horas, amigos. Es lo que nos comenta el director secretario de Protección Civil de Montemorelos, amigos. Para toda la gente, para todos los amigos que nos ven y vienen circulando por carretera nacional de Monterrey a Victoria, va a estar cerrada la vialidad, amigos, mientras llega los elementos de la Guardia Nacional, que aquí son nuestros vecinos, pero no los hemos visto. Muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente de lo que suceda. Fue algo mucho, muy impactante, amigos, mucho, muy impactante este accidente. Como lo podemos ver, gracias a Dios, el chofer salió ileso. También el chofer de esta camioneta, de esta Silverado, y también la de la Highlander. Así es que, pues, si la gente viene de Monterrey, pues agarre otra vía alterna, que es muy difícil que haya, para llegar a Victoria, a Montemorelos y también a Linares y los municipios circunvecinos, amigos. Está a punto de llover, mi bueno, pues hace algunos momentos se vino la lluvia, fue muy rápido. Este es uno de los choferes también, y pues la lluvia también participó en este accidente, amigos. Ojalá y que esto se controle rápido para que el diésel no corra y no vaya a tener un incendio fuerte. ¿Sí? Como se está. Puede haber algún detalle. El chofer, como quiera, está bajando sus pertenencias. Y pues creemos que ya no hay nada que hacer aquí. Lo que sí repetimos, amigos, para toda la gente que viene de la ciudad de Monterrey, pues que se regresen si puede. Va a estar entre 2 y 3 horas cerrado la vialidad. Así es que la gente empieza a hacer maniobras para salir de este atolladero, que pues va a estar 3 o 4 horas cerrado, amigos. Ahí póngase bien abusado la gente que circula por esta rúa.
Para todos los amigos que circulan por la carretera nacional, va a estar cerrada la vialidad entre 3 y 4 horas, amigos, para que vayan tomando vías alternas. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de trabajar toda la gente, ahora están haciendo maniobras para poder salir de este atolladero, amigos. Dense vuelta, compa. Va a estar 3 a 4 horas cerrado ahí. De 3 a 4 horas, amigos, cerrada la vialidad de Monterrey. Monterrey a Linares, Victoria, Tampico. Va a estar de 3 a 4 horas cerrada la vialidad, amigos. Aquí la gente sola se está haciendo su camino, ya que pues la Guardia Nacional no ha llegado hasta el momento, amigos. No ha llegado y, sí, ya está moviendo y pues ya. La gente se está moviendo para este rumbo. Más que lo que pasa es que ya vienen en contra. Ahí está, mire. Va a haber detalles. Va a haber golpes. Ahí vienen los trailers, amigos. Aguas con la gente que va en contra. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado, amigo, con la gente que va en contra. Porque esto está mal. Miren nomás. Ah. Guay, güey. Chinga. Ahí le comentamos a Protección Civil, Tránsito, si no llegan aquí los amigos de la Guardia Nacional, pues van a ocasionar aquí un accidente fuerte, amigos. Es lo que se puede ver. Los trailers, los camiones, los autobuses, ahí va, mire. Ahí va. Ahí va, 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 ahí va. Aguas. Aguas, raza. Aguas. La gente que viene de Montemorelos, de Victoria, tengan mucho cuidado circular porque va gente en contra, van vehículos en contra. ¡Aguas! Bueno, pues, qué bien que el ejército mexicano tomó cartas en el asunto. Ahí están, mírenlos. No nomás para contrarrestar la delincuencia organizada, sino también para ayudar, amigos. Ahí vienen. Ahí vienen nuestros amigos, los soldados. Qué bien que esté haciendo esto. Miren nomás. Estos son los elementos, los heroicos elementos de del ejército mexicano. Vienen abanderando el área para que no vaya a haber un accidente. Y qué bueno que se aminoró, amigos. Van a hacer un, pues, van a controlar aquí, amigos, como se ve. Miren nomás. Va a ser un contingente para que se vengan detrás de ellos. Qué bien, amigos, qué bien que los soldados controlaron aquí el área para que no hubiera más accidentes. Qué bueno, felicidades al ejército mexicano porque está realizando esa tarea. Una tarea muy, pues, muy buena para toda la gente. Gracias. Gracias. Pues vámonos junto con él, nos van a atropellar aquí. Entonces sí.
va mucha gente en contra debido a que no ha llegado ninguna autoridad de la Guardia Nacional, amigos. Hola, ¿cómo están? ¿A dónde van? ¿Van en contra? Ahí van detrás de los soldados. Ahí, hasta aquí van a llegar estos para desviar el tráfico, amigos. Desviar el tráfico. Desviar el tráfico hacia la derecha y poder pues arreglar la situación para que no haya otro accidente, amigos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ok. Entorpecida la vialidad, amigos, de Montemorelos a, perdón, de Allende a Linares, Veracruz y todos sus puntos. Así es que nos vemos, amigos. Gracias a los 1500 agentes que se están conectando, y vamos a estar pendiente de todo lo que suceda. Gracias. Este es el accidente del otro lado. Gracias a los elementos del ejército mexicano que lograron controlar el área. Gracias. Por último, les avisamos a toda la gente que viene de Monterrey, de Allende, hacia Montemorelos, hacia Linares. Si viene a Montemorelos, sáquenle la vuelta por la comunidad de Cañas, la comunidad de La Morita, hasta salir a Tierras Coloradas. Y para la gente que va para Linares, Veracruz, todos sus puntos, esperarse entre 3 y 4 horas para que cierren, para que abran la vialidad. Gracias, amigos, permiso y feliz tarde.